Canto número 2 del infierno de Dante. Resulta que Dante no cree ser capaz de poder emprender ese viaje. Cree que sería una osadía de su parte entregarse a tal empresa. Está un poco cagado. Mira, monstruo, la verdad es que se te nota un poco fruncido. Déjame que te cuente bien cómo es que yo llegué acá a ayudarte. Mira, un día yo estaba boludeando en el purgatorio y se me acercó una mujer muy linda, tal vez la conozcas, una tal Beatriz. Y me dijo, mira, ahí abajo en una colina está mi amigo, está un poco confundido y tiene miedo. ¿Por qué no bajas a darle una mano? Si me haces este favor, yo después le hablo bien al jefe de vos. Una notita al pie, Beatriz. ¿Quién era Beatriz? Una mujer de la que Dante estuvo enamorado toda su vida. La conoció de chiquito y ella fue su musa, su amor imposible, su amor platónico, su inspiración constante. Él nunca se casó con Beatriz, nunca tuvo nada con ella. Alguien se comió una friendzone de por vida, me parece, ¿eh? El tema fue así. La Virgen María le avisó a Santa Lucía de Siracusa que vos necesitabas ayuda. Lucía fue y le avisó a Beatriz. Beatriz vino y me avisó a mí. Entiendo, en el cielo nadie quiere laburar. Sí, bueno, algo así. De cualquier manera, fíjate toda la gente que se preocupó por vos. Dale, animate, no seas cagón. Seguime, que no te voy a defraudar. Y la verdad es que son todos muy amorosos. Me dan un poco de ánimo para seguir adelante. Listo, dale, voy. Maestro, usted lidere el camino, que yo lo sigo.